Lucifer, está Fred. Ay, ahí estás. Lucifer. Amiga. ¿Qué haces acá? Siéntate. Aquí, pues. Estaba por ahí peinando la zona, dejando currículums y dije, voy a visitar a mi amiga Frances. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad con la constructora? ¿Cuándo inauguran la corporación? Ay, amiga, por favor, estoy desesperada, considérame. No te preocupes, tu puesto está seguro. Ay, gracias, Frances, gracias, de verdad. Buenas tardes. Hablamos después, ¿sí? Nicolás, ¿no vas a pasar a saludar? Nona. Hola, Lucifer, qué gusto verte. Hola. ¿Cómo está, Francesquita? La puedes ir a visitar cuando quieras. Nos estamos quedando en la casa de la monga. Nicolás, ¿por qué no regresas a casa? No, Nona. Ahorita no es el momento, ¿sí? ¿Dónde estuvieron? Fuimos a almorzar. Deberías ayudarme a convencer a Nicolás de que regrese. Francesca, Nicolás está muy molesto contigo. No creo que vuelva. Hablamos luego. Permiso. Oye, ¿tú quién eres para venirme a prohibir algo? Reina, yo soy el dueño de la casa. Aguanta tu coche. Un momentito. Esta casa no solo es tuya, también es del bueno para nada de tu hermano. Por eso mismo. Si ya te separaste de Lucho, ¿qué haces acá metida en la casa? Ah, muy bien, ¿no? ¿Y por qué eso no se lo dices a la fijiaza, a la Charo, ah? No es lo mismo, pues, reina. ¿Cómo que no es lo mismo? Claro, no es lo mismo, porque ya va de sobona cocinándoles para que la tengan acá de arrimada. Reina, ¿por qué no te vas con tu nuevo marido y dejas de adornar a mi hermano en su propia casa? ¿Qué dices? Te vi besándote con el Philip. Ah, eres tú que me iba chapando con el Philip. Ya pues, ¿para qué vas de sapo? ¿Cómo puedes hacerle eso a mi hermano, reina? ¿Y tú sabes todo lo que me ha hecho tu hermano? ¿La joyita que es? Así que cállate mejor, ¿ya? Reina, no me voy a quedar callado. Si no quieres que le diga a mi hermano lo que vi, deja de verte con Philip. No me voy a dejar de ver con Philip. Entonces, agarra tus cosas y te vas de la casa. ¿Quieres que me vaya? Sí. Muy bien. Me voy. Reinita, por si acaso yo no estoy haciendo nada malo, ¿eh? Yo solo estoy pensando en ti, reinita. Haz lo que quieras, Lucho. Me tienes sin cuidado lo que hagas o dejes de hacer con tu triste existencia. Seguramente cualquiera de estas horrorosas estaría feliz que estar con un perdedor como tú. Reinita. Hermano, no te humilles más, diviértete. Chupa. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijita? Alista tus cosas, nos vamos. ¿Qué cosa dice reina? Lo que oíste, alista tus maletas que nos mudamos de aquí. ¿A dónde nos vamos a ir? Aguanto un día más encerrada aquí. No tienes nada de qué preocuparte, Lucifer. Tú eres mi persona de confianza. Los ojos detrás de mi espalda. Ay, Frances, qué cosas tan lindas dices. Bueno, siendo así, entonces voy a tener que llamar a mi prima y decirle que ya no le diga nada a su marido. Es que le dije que si él me podía conseguir algún trabajito ahí en un campo minero. ¡Oh! ¡Oye! ¡No te conté! ¿Qué cosa? ¿A que no sabes a quién me encontré? ¿A quién? Al señor Leonardo. Parece que tiene conocidos en la quinta donde vive mi prima. ¡Ay! La verdad es que muy desmejorado lo vi. ¿Dónde queda esa quinta? Yo creo que al Peter ya le patina el coco, ¿ah? Eso de todas maneras. Bueno, y doña Francesca, con tanto trago... Ay, debe tener el cerebro absolutamente estropeado por el alcohol. Ahora, si recordamos el sueño de mi papito,
Mi mamita dijo que la Grace no estaba con ella. Pero fue un sueño, Tere. ¿Y el cuadro? ¿Cuando se cayó el cuadro? Bueno, se salió el clavito. Pero justo en ese momento... Teresa, ¿qué no daría yo por recuperar a mi Grace? Por tenerla aquí conmigo un instante más. No, es que lo que han hecho Peter y su madam es inconcebible. ¿A dónde vas? A seguir desahogándome. Debe ser bien grande, por eso se demora. Oye, habrá baño, seguro. ¿Cómo no va a haber baño? Ay, ya, pero para el ¡Reina querida! ¿Qué haces acá con tu mami? Nos venimos a vivir contigo. Nicolás, olvidó su llave. Mi amor, ábrele, por favor. Ah, Nicolás, la cabeza, ¿dónde la tendrá? Ay, joder. Antiguos espíritus del mal. ¡Nicolás! Señora Charo, pensábamos que era Nicolás. Hola, chicos, ¿interrumpo? ¿Ah? No, 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 vieja, tú nunca interrumpes. Pasa, pasa. Gracias. ¿Pasa algo? ¿Todo bien? No, no, no está todo bien. Vengo a comentarles la última estupidez de doña Francesca. ¿Crees que vas con eso? Lejos de ti, Francesca. Tú no te puedes ir de aquí. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste frío? Mira la carita que puso, me encanta cómo se ha puesto. Venimos a contarte que ya tengo todo solucionado. Hablé con el avestruz de mi ex marido y ya soy una mujer independiente sola, ¿qué te parece? Hemos traído poquitas cosas, ¿ah? Porque la verdad, la mayoría la dejé ahí, son todas cosas baratas que me compró el Lucho ese. ¿Y qué tal si después de instalarnos nos vamos de shopping? ¿Shopping? De compra, pues. Ah, shopping. Sí, claro, para que me compres cositas a tu gusto. Unos buenos zapatos, unos vestiditos, un abriguito, unas joyitas, así. Porque ahora yo tengo otro estatus, ¿no? Como tu mujer. ¿Mi mujer? Claro. Oye, y también le compramos algo a mi mamá. Claro, yo no pido mucho, ¿eh? Unos cuantos vestidos, ropa nueva de marca. ¡Ah! Y una motito de esas que se usan ahora tan lindas. ¡Qué buena idea! Sí, esa motito para que te movilices. Además, como hay una cochera grande, tenemos una gran cochera. Podemos guardarla, no hay ningún problema. No sé de qué me estás hablando. El cuarto de mi mamá será grande, con baño, sí, para que no esté molestando, ¿no? Pues tú sabes, ¿no? ¡Ay, sí! ¿Qué tal, cariño? Hazme el favor de dejar de decirme cariño. Corazón. Mi nombre es Philip. ¿Mi amor? No. ¿Cuchi, cuchi? Reina, yo no te he dado la confianza para que me estés llamando así. Ah, oye, ya, está bien. Ah, ya. No te me pongas sabroso. Mira, que yo agarro mis cositas y me voy. Eso es lo más sensato que he escuchado hasta ahora. Vieja, ¿qué ha pasado? Señora Charo, cálmese, por favor, tome asiento, ¿sí? No, es que no puedo creerlo, ni siquiera respetan a los muertos. ¿Qué? No entiendo, vieja, ¿qué está pasando? Mira, perdóname, Fernanda, pero tu abuela es un monstruo. ¿Qué hizo ahora mi nona? Ella y Peter han profanado la tumba de mi Grace. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Sacaron el agrícola de su cajón? No, en realidad no llegaron a hacerlo, lo intentaron, pero rompieron su lápida. No, pero eso es imposible. Sí, es que dicen que querían asegurarse si estaba viva o no. Ah, pero claro que no está viva, pe vieja, ¿sí o no? ¿Qué? Hace un año que está muerta. Ahí bajo tierra no se puede respirar, ¿sí o no? No, es que me cuesta pensar que Peter haya hecho una cosa así. Ay, Fernanda, por favor. Peter hace todo lo que su adorada madame le pida y tu abuela está completamente loca. Eso es cierto. No, ahora sí me van a escuchar. Tú no vas a ningún lado. Siéntate. ¿En qué se entierran? A ver, señora Charo, ¿pero usted sabe por qué mi nona hizo una cosa así? Porque tienen la absurda idea de que Grace no está muerta.
lo veo muy bien, señor Reyes. Pero falta que venga el médico de turno para...